Mismo sonido de estos 50 días de ataques convertido en celebración. Una noche de júbilo en las calles de Gaza que celebran el afloje de una soga que empezaba a dejar sin aire a la población palestina. Una tregua indefinida con la mediación de Egipto. Una tregua que viene bajo el brazo con la ayuda humanitaria, médica, comida y material para la reconstrucción, que entrarán en Gaza con la apertura de los pasos fronterizos. Una tregua que dibuja esbozos de esperanza para un levantamiento progresivo del bloqueo. 50 días que dejan 7.000 edificios convertidos en polvo. Ahora toca la conocida, por repetición, ardua tarea de levantar edificios. El proceso de la reconstrucción va a ser enorme. Ha habido en los últimos 6 años, 7 años, ha habido 3 escaladas de violencia alarmantes y esta supera a las 2 anteriores conjuntamente. Llueve sobre cimientos que no endurecen. 50 días de ofensiva sin miramientos, donde hasta unos niños jugando en la playa se han convertido en objetivo, donde las escuelas de la ONU han sido dianas para Israel. Ahora está por ver quién paga por ello. Una comisión de la ONU investiga los posibles crímenes de guerra, aunque Israel ya ha dicho que no va a colaborar. Una, que se sepa la verdad de lo que pasó. 2, que se juzguen a los culpables y que haya algún tipo de castigo. Y 3, que las víctimas sean compensadas. El presidente palestino Mahmoud Abbas apuesta ahora por iniciar un nuevo camino y este apunta hacia la creación unilateral de un Estado palestino. Hoy en Gaza se pesca con el permiso ampliado de 3 a 6 millas, se calienta comida, se busca dónde dormir. Hoy Gaza vuelve a respirar.